Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más y esta vez ya la última de la primera vuelta, la última de esta semana obviamente. Bienvenidos, como digo, al canal de CPVL, también al canal de Twitter, en Twitch, donde os estáis siguiendo. Encantados de teneros a todos por aquí. Pasar que en el estadio siempre hay hueco, siempre hay sitio, siempre os podéis sentar a disfrutar de un maravilloso partido de clubes pro como este que tenemos hoy aquí y que va a enfrentar al Granada Club de Fútbol y Sports contra Elements. Partido del grupo 1, con el grupo 1 empezamos la primera jornada, si lo recordáis, que empezamos ya con este primer grupo, un partidazo que también vivimos. Hoy tenemos este mismo grupo y para cerrar la primera vuelta, con lo cual se cierra un poco el círculo. Volveremos después del mercado de fichajes, que como sabéis es la semana que viene, pues con más fútbol, con más FIFA y con más clubes pro. Como digo, Granada Elements, grupo 1, jornada 9, cerramos primera vuelta con dos equipos pues que quieren cambiar un poquito las tornas respecto a cómo ha empezado la temporada para ellos, porque tenemos aquí un par de datos rápidamente. Elements ha recibido 17 goles en 8 jornadas, es una cifra bastante negativa, ¿no? Esos goles en contra, y es uno menos que el Granada, que este dato la verdad me ha impresionado cuando he estado un poco revisando ese background de los dos equipos, lo que han hecho en esta temporada y la anterior. Hablamos de que el Granada en toda la temporada pasada recibió solamente 18, es decir, en toda la primera liga CPVL Granada recibió 18 goles y Elements lleva 17 en media vuelta, en la primera vuelta, por decirlo así. Y bueno, es un dato simplemente curioso. Obviamente son equipos distintos, hay jugadores distintos, los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos, no tiene nada que ver, pero es un dato curioso, ¿no? A nivel estadístico, pues de lo que hemos podido vivir en la primera temporada relacionado con los dos equipos. Y tenemos también, por supuesto, los datos del Granada, que tiene una precisión de pases y una precisión de tiros, la verdad, bastante buena y bastante superior a la media de la temporada, ¿no? De todos los equipos que conforman esta segunda liga CPVL de los 80, que es un 80% de precisión de pases y el 63% en precisión de tiros. Es decir, es un equipo que, bueno, por lo menos cuando dispara sabe casi siempre dónde disparar, y con los pases pues no suele estar en esa tesitura de lo doy forzado, lo pierdo, no lo doy bien. Bueno, el 80% quiere decir que de cada 10, 8 van bien, que yo creo que da para hacer una jugada decente, ¿no? Al final, que es lo que buscan los equipos. Rápidamente, la clasificación de este grupo 1, que como veis ahí en pantalla la tenéis ya. Pues tenemos tanto a Granada como a Elements muy cerquita en la clasificación, muy apretaditos, muy juntitos en la zona baja prácticamente. No son los últimos clasificados, están ahí séptimo y octavo, y obviamente necesitan una victoria. ¿Por qué? Porque con esa victoria se acercarían a escasos puntos a un partido de los puestos de playoffs probablemente, en función también de lo que ocurra en el resto de partidos, pero estarían a un único encuentro a sumar más 3 de meterse pues en esa posición de cuarta plaza que lleva a los playoffs, que es, como siempre digo, el objetivo de los 80 cracks, los 80 equipos llenos de cracks que disputan la segunda liga CPVL. Bienvenidos todos los que estáis en el chat, gracias por seguirnos, los que nos estáis siguiendo. Veo a Element también, obviamente el club apoyando a los suyos como debe ser. Tenemos también varias gente que nos ha seguido, José, Adrián, encantado de que estéis por aquí. Y como son ya hay 44, ya hemos visto la clasificación, nos vamos a una cosa espectacular, una cosa que nos gusta, que son las alineaciones. Vamos primero con la del Granada, por supuesto, que parte como local, que va a jugar con Pibi en portería, defensa de 3 centrales para Elbo, Lucho y Enseco, en la derecha Gerardo, en izquierda Faster, centro del campo para Oscar, Carlos y Alex, y arriba para el gol doble delantera con José Bailón, veremos qué nos baila hoy, y Lobo, la verdad es que el que baila y el que ruge, buena delantera la que va a mostrar hoy el Granada en este partido, grupo 1, que vamos a disfrutar, jornada 9. Vamos a ver la alineación del conjunto visitante de Elements, que parte con Lucas en portería, defensa en esta ocasión de 4 para David Mella, David, Constant y Original. Centro del campo que estará formado por Javier y Hugo, con Richard un poquito por delante, en izquierda Edu, en derecha Güelves, y arriba para el gol tenemos a Sir Ronaldo. No es Sir Alex Ferguson, tampoco es Ronaldo Nazario, es Sir Ronaldo. Esos son los jugadores que van a formar para uno y otro equipo. Vemos que en el chat hay gente apoyando a Elements, hay gente que pide goles de algunos jugadores, e incluso dice Jaime, el propio Jaime, que no juega, es una pena. Vamos a ver cómo queda el partido. Willy, que es uno de los míticos aquí en el chat también, que suele apostar, que suele decir resultados, esta vez apuesta por un 0-0, vamos a ver qué pasa. Tenemos un encuentro bonito, creo que los dos tienen que dejárselo todo, al final es el último partido de esta primera vuelta y van a intentar sacar el máximo rendimiento, ¿no? De este encuentro, sacar el máximo resultado. Un más 3, como digo, de cualquiera de los dos les puede dejar a un único partido, partido y medio de meterse en playoffs, y con toda la segunda vuelta por delante, creo que va a tener esas ganas, ¿no?
esa, iba a decir necesidad, pero tampoco es necesidad, ¿no? Pero con toda la segunda vuelta por delante van a sentir esa moral alta, ¿no? Les va a crecer la moral para intentar llevarse más puntos y meterse en esos puestos de playoffs. Estaba leyendo el chat mientras hablaba, por eso hay un momento que me he tenido que parar porque no quieren 0-0. La gente apoya al Granada, también a Elements. Mil gracias a todos los que estáis. Me encanta cuando está el chat vivo, cuando está activo, cuando la gente habla entre ellos, cuando yo os leo. Podéis preguntar, podéis comentar lo que queráis del partido, lo podemos ver en el descanso al final. Me encanta no estar solamente hablando, quiero que os involucréis, ¿no? Al final la comunidad siempre con CPVL se ha volcado bastante desde que empezamos a crecer. Y bueno, lo hacemos ya en redes sociales, votáis los partidos, habéis elegido este Granada Elements, que es un partidazo como todos los que sacamos aquí en este duelo de la competición de la Segunda Liga CPVL. Y bueno, simplemente deciros que me encanta teneros aquí y que comentéis, que participéis, es un placer. Así que todos para adentro, porque estamos ya muy cerquita de que comience el partido. Apenas unos segundos para que Elements, que vestirá de amarillo, se mida al Granada, que vestirá en esta ocasión de azul. Colores, esa equipación azul no es la habitual. Esa rojiblanca con pantalón azul va a ser un azul oscuro general de la camiseta. Mucha suerte para todos, dice Anita también. Encantado de teneros. Nos vamos a ir ya mismo a la señal del partido porque lo tenemos ya a puntito de comenzar. Tenemos ya el encuentro listo. Pues para disfrutarlo, ¿no? Que para eso estamos aquí, hemos venido a disfrutarlo de este Granada Elements. Nos vamos para allá, porque ahora sí que sí va a comenzar el partido, el duelo, jornada 9, última jornada de la primera vuelta. Tenemos a Granada y a Elements. Primera pelota que va a mover ya el Granada, saliendo primero por banda izquierda, por medio de Faster. Cualquier caso, como digo, Granada vistiendo de azul a la izquierda de sus pantallas, vistiendo de amarillo y blanco a la derecha estará Elements. Lo tenéis también ahí en ese marcador. Esta jornada 9 del grupo 1. Primer ataque para el Granada por banda derecha. Se quería marchar Gerardo. Llega David para cortar. Será saque lateral que de hecho favorece a los intereses de Elements. Preparados los dos equipos. Preparada la afición. Solo llevamos 2 minutitos. Esto acaba de empezar. Se vienen goles. Se viene partidazo. Se viene sobre todo disfrute. Porque es lo que queremos disfrutar todos aquí de la segunda liga CPVL de Clubes Pro. En seco que cortaba de cabeza. Pero no se la va a llevar porque aparece por allí Javier Milán. Javier muy encerrado. La jugada por banda izquierda que va a favorecer a Richard. Caído a la banda en media punta de Elements. La juega atrás para David. David más atrás para David. Y David cambia donde hay aire, donde hay espacio para Hugo Lecha. Buena apertura la banda para Güelves, que quería ponerla de primeras atrás. Corta con todo Oscar. Corta el Granada, que se hace con la posesión y creo que la va a perder efectivamente con un pelotazo que no consiguió bajar ninguno de esos delanteros. Quiere darle pausa ahora a Javier Milán, jugando de nuevo con Hugo. Hugo cambiando un poco el sentido del juego. Es Faster el que acaba recuperando. Faster girándose sobre sí mismo. Vemos esa línea con la que juega el Granada de tres centrales. Tres centrales muy físicos, muy grandes. Un poco la idea del equipo, yo creo que es sobreponerse a los delanteros rivales y después ya empezar a generar ese centro del campo formado por un doble pivote y un media punta que es Alex. Precisamente ahora recibe José Bailón, el delantero, abriendo la banda de nuevo para Faster. Faster, qué buena picadita. Ojo, balón para José. El centro. ¡Oh! ¡Paradón! ¡Gol! ¡Gol del Lobo para el Granada! La primera jugada la había parado, la había detenido Lucas, pero no pudo hacer nada con el rechace que se le queda al delantero y no perdona, no se lo piensa. Para adentro, obviamente, el portero vencido después del primer paradón de la salvada épica. Se adelanta el Granada, minuto 13, tenemos el 1-0 en la primera ocasión del partido. Ojo porque quiere responder rápidamente Hugo, lo hace jugando para Ronaldo. Sí, Ronaldo que abre a la derecha para Güelves. Ojo al centro, el segundo palo, es buenísimo el remate a las manos de Pibi. Responde rapidísimo Elements con ese centro. Se le quedó un poquito el balón atrás y por eso el remate de cabeza yo creo que no cogió la fuerza necesaria, ¿no? Intentó Edu, pero acaba atrapando fácilmente Pibi. Vaya partido, ha empezado intenso. Decían 0-0 en el chat. No va a ser 0-0, ya tenemos el primero. Y a puntito hemos estado a tener el empate. Juega al centro, no llega Ronaldo al remate. La saca finalmente Elbo Floyd. La pelota en banda izquierda para Faster. Otra vez el balón largo. El Granada que es muy vertical, que está buscando pues apretar las tuercas a la defensa de Element. Pelota de José Bailó, por dentro para Alex. El centro que buscaba otra vez el segundo palo. Va a acabar atrapando Lucas tranquilamente, que esta vez sí ha podido hacerse con la pelota. Espectacular lo que ha tenido que hacer el portero en la parada, que después pues no le sirvió, ¿no? Para mantener el partido donde quería, que era pues
con esa parada evitar el empate, perdón, evitar el 1-0 y mantener precisamente ese empate, que al final no ha podido ser porque estaba el delantero y ha conseguido marcar el 1-0. Vuelve a atacar el Granada por medio de José, que está siendo una pesadilla moviéndose por todas partes. Se la acabaron quitando y la pelota acaba en saque de esquina, que lo va a poner ya en juego, quién si no, el Granada por medio de Alex. Alex sacando en corto para Lobo. José Bailón, buena jugada en salida al centro de Lucho. ¡Oh! No llega a rematar el central. No llegó, pero era muy buena la jugada. Balón parado. Ha estado cerquita, muy pero que muy cerquita, de conseguir el segundo Granada en una jugada. Balón parado ensayada, ensayadísima y perfecta, la verdad, para sacar un poquito a relucir esa pizarra del técnico, esa pizarra de todo el equipo granadino que está intentando llevarse este partido y sumar 3 puntos. Óscar, jugando atrás, Elements que parece que se ha desinflado un poquito después de un inicio que yo creo que fue más positivo que negativo, a pesar de haber recibido ese 1-0 que le dejó pues mal sabor de boca. Obviamente a nadie le gusta recibir goles, y menos de la forma, ¿no? Después de una parada, pues evitando el portero el gol y con el rechace acabando dentro de la red. Juega ya Elements por banda izquierda. David cede para David. David, ojo, que cambio de juego que no es del todo positivo, porque la acaba recuperando José Bailón, que no va a poder llegar al cuero. Pelota para Constant. Constant abriendo para Hugo. Hugo a la derecha, es Faster el que corta. Ojo, porque el Granada está apretando y está haciéndolo muy bien. La apertura que es buena para José Bailón. A ver con qué nos deleita ahora. Tira de bicicleta, se va a la línea de fondo. El centro lo acaba sacando Constant. Elements, que se vuelve a salvar en esta ocasión y pone la pelota en los pies de Huelves, que quiere salir. Por banda derecha acaba cambiando para David Mela. Edu para Richard. Richard tira de pisadita, que lo ha hecho. Destello de calidad, apertura para Edu, que se cruza en medio del camino de un enseco que venía como un tren y que acaba recuperando la pelota. Edu cambiando el sentido del juego para que sea Hugo el que filtre. Sí, Ronaldo, qué buena pelota. Balón de Richard a las manos de Pibi. Parecía más o mejor el disparo de lo que fue finalmente, porque le golpeó con ese cuadrado R1, ¿no? Ese golpeo fuerte colocado, que finalmente acaba deteniendo el portero, bloqueándolo, porque salió un poquito centrado. No sé cómo lo ve la gente en el chat, pero de momento esto va 1-0. Ahí está Ronaldo abriendo la pelota para Huelves, que se gira, la juega atrás. José, que se va a acabar recuperando otro balón. El delantero haciendo un trabajo espectacular en defensa. Por banda izquierda, la subida de Faster. El centro, el segundo palo o al decimoquinto palo, que va a salir bien. El centro de Lobo, que es bueno. No llegó Alex, el media punta, que quería más, quería enganchar esa pelota en la frontal. Pero en cualquier caso, posesión todavía para Granada. Faster, presionadísimo por Elements, que cuando el equipo rival, el Granada, cruza esa línea medular, ese centro del campo, está apretando muchísimo, está dejando poquitos espacios y ahí a puntito ha estado de recuperar, aunque Alex la juega para José Bailón. Se gira y la abre para Lobo. Buen balón, que buen balón acaba de meter. Puede llegar el gol, al regate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Gerardo! ¡Qué bien lo hizo pisando durante la salida de Lucas! La pisó, la remató, él se lo guisó, él se lo comió. Tenemos el 2-0 del Granada, que parece que en este partido no quiere dejar a Elements ni siquiera soñar. Con este 2-0 acaba de dar un duro golpe antes del descanso. Quiere reaccionar el equipo amarillo, no lo consigue en esta jugada por lo menos. Y vuelve a recuperar de nuevo el Bo Floyd. Faster, que se hace el lío, la presión de Oriñera, que es buena, la frontal del área está Richard totalmente solo, la puede jugar para Ronaldo, prefiere con Hugo. Hugo, que la pega, vaya paradón. Paradón de Pibi, que detiene la ocasión de Elements y sobre todo mantiene el 2-0 en un minuto crucial. Tendrá que defender el córner ahora de Granada. Elements, que la pone, primer palo, Ronaldo que la buscaba, el Bo Floyd que corta, pelota para Hugo. Hugo que se equivoca, es Lobo el que recupera, el delantero que está haciendo el trabajo que tiene que hacer y que también está haciendo su compañero José Bailón, deleitándonos con una actuación espectacular del dueto de ataque del Granada. Ahí está el propio José, el centro, punto de penalti, lo intentaba rematar Lobo, le queda de nuevo a José. ¿Para dónde, Lucas? Otra más para Lucas. Ya he perdido la cuenta de las intervenciones que ha hecho. Vaya paradón saliendo con todo a tapar en ese balón que quedó suelto. Nos vamos al descanso con el resultado igualado en cuanto a ocasiones, quizá con esos últimos que ha tenido Elements, pero con el resultado muy claro, favoreciendo al Granada por 2-0. Valen los goles en primera instancia, creo que fue el primero de Lobo, si no recuerdo mal, y posteriormente se de Gerardo con el regate. Vaya partido está haciendo Granada. Vemos ahí las ocasiones, 4 tiros para ir a puerta, perdón, y 3 tiros los que ha intentado Elements. Creo que en ocasiones, ahí al final lo vemos, pues son 5 tiros, 4 tiros contra 3. Está igualado, pero de calidad, las ocasiones más de más calidad han sido las del Granada y por eso va ganando 2-0. Nos falta la segunda parte, pero paso de gigante para llevarse los 3 puntos el que ha dado el Granada en esta primera mitad.
vamos a ir al segundo tiempo con un Elements obligado a remontar y con el apoyo del público en la grada, con el apoyo del público en el chat, porque os estoy leyendo, no penséis que no, y sé que Elements tiene apoyo, también lo tiene el Granada, pero quizá ahora más que nunca lo está necesitando Elements, que saca ya de centro en busca de una remontada heroica, una remontada histórica. El balón arriba, ojo que puede salir bien, llega el Bofloy para cortar, evita por lo menos el saque de esquina. Si Ronaldo, que será el hombre encargado de ponerla en juego, vuelves que recibe la jugada con el propio punta, se equivoca Ronaldo, la recuperación es para Faster, girándose y despejando el balón donde no hay nadie, solo estaba el árbitro, que precisamente va vestido de amarillo, parecía un jugador de Elements, pero no lo era, así que jugadón del Granada ahora, la recuperación de José, que parecía que había perdido el balón, tira dos sombreritos, no puede con David, que es más grande y mete la cabeza donde haga falta. Oscar jugando atrás, es Faster de nuevo, Faster atrás, frontal del área, recibe Vedate, se quería girar, es Richard el que recupera, la pone en balón, el balón en juego para Ronaldo, recibe, vuelve, se tiene que frenar, parece que le ha tirado un caño, vuelve a recuperar Vedate y la juega atrás para Oscar. Calma es lo que tiene que intentar darle ahora de Granada, porque Elements está intentando por todos sus medios. Ahí vemos esa presión adelantada, cierran pues prácticamente cuatro hombres en Elements, los cuatro defensas, y el resto están subiendo la línea, están apretando, están intentando atosigar a una defensa que no se sienta cómoda, sobre todo al sacar la pelota. Balón en largo, buscando al propio Hugo Lecha, es el Bofloy del que corta, también lo hace Hugo, Richard que presionaba ahí con Alex, media punta contra media punta, 10 contra 10, José Bailón de tacón para Lobo, se quería marchar de David pero no puede, espectacular el talento del central, Edu jugando para Richard, Richard intentaba asistir al compañero, no lo consigue pero ahora acaba recuperando, es Güelves el que se la llevaba, y falta efectivamente del propio Richard en la recuperación, balón para el Granada, Faster tocando con el Bofloy. Se cambia el sentido del juego para que aparezca en seco. Se compara Vedate. Vedate muy presionado. Vemos ahí como si Ronaldo tapa al mediocentro para que no saque la pelota jugada. La línea defensiva muy adelantada de Elements. Ahora tiene que recular a la carrera. Jugada por dentro de Lobo. Buena jugada del Granada. Quería filtrar, es David el que corta. Y el balón que se va a marchar directamente a saque lateral. Nos acercamos al minuto 60. ¿Qué habrán dicho los capitanes? ¿Qué habrán dicho los jugadores en el banquillo? O en el, más bien en el Discord, en el TeamSpeak, donde estén hablando en este tiempo de descanso. Porque Elements tiene que cambiar un poquito la cosa. Ojo que hay al suelo un hombre. No hay nada. Así que el ataque va a ser para Granada. Lobo que la juega a la frontal. Es José el que recibe. No, finalmente Alex la pisa. Buscaba el remate. David que está haciendo una segunda parte espectacular. Revienta el balón arriba. Está tapando todos los ataques del conjunto granadino, del conjunto rojiblanco que hoy viste de azulón. Ojo la pelota de Gerardo. Otra vez. ¿Quién si no? Pero que alguien para ese método terreno que acaba de cortar otro balón. Era David de nuevo salvando la ocasión de Granada. Faster tiene el desmarque por la banda y lo ha visto de José Bailón. Quiere regatear. Había fuera de juego. Otra jugada del Granada bien hilvanada. Buenos pases. Buena apertura final para José Bailón. Pero en esta ocasión había fuera de juego. Balón para Constant. Jugando por dentro. Un hombre que se ha caído en la conexión, como vemos ahí en ese centro del campo. Por tanto, pues un hombre menos, ¿no? Que tiene para intentar dirigir los ataques en ese centro del campo Elements. Que si no veo mal es Javier, ¿no? El hombre que, pues que se ha caído. Ahí está Güelves. La juega por dentro para sí Ronaldo, que intentaba marcharse de Vedate, pero no puede. El mediocentro, que la segunda parte está haciendo un trabajo espectacular. Lobo que tira de calidad para abrir con su compañero Gerardo. Alex, otra vez con Lobo. La juega, se le queda un poquito atrás a Oscar, pero sigue Lobo dentro del área. La apertura que es buena para Faster. Tira de regate. La juega otra vez atrás. Güelves que corta. Se equivoca la entrega. Ojo la recuperación de Alex. La pone para José. La puede pegar. Llega original. Y corta lo que podía haber sido un zurdazo de oro. Vedate que la cambia de juego. Vaya pase de 30 metros. El centro de Gerardo que es bueno. El punto de penalti que estaba protegido como siempre por David. Y sí, Ronaldo que tira de tijereta para jugarla con Edu. Ahí va a recibir Hugo Lecha. Ahora sí la juega para Ronaldo. Tiene un poquito de espacio. Güelves que se tiene que frenar. Jugando de nuevo con Hugo. Otra vez Güelves frenándose, girándose sobre sí mismo para jugar con Original. El pase peligroso para Hugo, pero que acaba llegando a buen puerto. Se equivoca en esa petición de balón Richard, porque la pelota acaba en los pies de nuevo del Granada, que está mereciendo este 2-0 y se le empieza a agotar al tiempo a Elements para intentar resolver esta situación. Pelota de Lobo, José Bailón que se choca con él cuando intentaba desmarcarse. Lobo puede abrir a la banda, la juega para el propio José, tira de samba. Qué bien lo ha hecho, cómo está bailando en el área, se vuelve a marchar de otro, la pone atrás. Llega David para despejar el lateral izquierdo que tuvo que cerrar por dentro porque se venía otra ocasión más. Se venía otra jugada del Granada que está teniendo esa claridad ofensiva para encontrar los espacios. Eso sí, a partir de entrar en el área se le nubla la vista, se le baja la persiana y se le apaga la luz. Pero está teniendo esa claridad, como digo, para encontrar el hueco y llegar a donde parece que nadie más va a llegar. Ojo al balón al hueco para José, que puede llegar. Ahí está Constant, que corta las mil maravillas. El central
uno de los veteranos también, uno de los grandes de Elements, que acaba cortando ese balón y mandándolo a la banda. Alex en el pico del área, juega por dentro para Faster, ojo Faster que se la puede llevar, de nuevo Constant, buen partido de Constant, buen partido de David. Los dos goles llegan en dos jugadas, la primera con algo de fortuna, obviamente el Granada, la segunda, la del segundo gol, sí que es un poquito esa genialidad, ¿no?, de Gerardo, pero diría que los centrales de Elements no han tenido errores, ¿no? Han tenido un partido bastante correcto, bastante digno, yo diría que incluso muy bueno, cortando jugadas de muchísimo peligro de Granada. Ahí está Berate, cediendo atrás para Enseco, este cambia la orientación del juego sobre Faster. Oscar recibiendo muy presionado, es Original que acaba robando y Elements que va a intentar salir de atrás en una de las últimas que va a tener en el partido, porque estamos ya en el 84, se equivoca Hugo en la presión, recupera otra vez José Bailón, no me he cansado de decir este nombre, está en todas partes, ahí recibe el pase Bailobo dentro del área, se cruza David Mela, recupera la pelota y además la saca con un balón largo que intentaba ganar, pero sin éxito Edu, porque ahí estaba en seco, José Bailón en la frontal, se la pica, sombrerito, ¡oh, madre mía! Para donde Lucas, delicatessen del delantero que está haciendo lo que quiere en este partido. Está siendo indetectable para la defensa cuando intenta regatear. Ojo, la jugada ensayada. Recibe la frontal Faster que bien se ha marchado. El centro punto de penalti. Sale de nuevo Lucas. El balón de Edu lo acaba despejando Javier. Madre mía, lo que está sufriendo Elements para sacar este partido adelante o por lo menos intentar sacarlo, porque desde luego los puntos ahora mismo se los está llevando el Granada. Y ya digo, no creo que Elements esté haciendo un mal partido, pero le está costando muchísimo llevarse las posesiones a territorio de peligro. Ahí vemos ese pase que se queda cortito, Edu que la juega de espaldas, aparece David, estamos ya en el descuento, esto se va a acabar, estamos a puntito de vivir el final de este partido. David que la juega por dentro para Richard, Elements que quiere por lo menos el de la honra, recupera Alex, la juega José Bailón, lo hace también David para Constant y se acabó, victoria del Granada. Nos vamos al final del partido, ya no hay tiempo para ver nada más. 2-0, victoria importantísima la conseguida por el Granada. Como decía en la previa, cualquiera de los dos podría ganar este partido. Cualquiera de los dos ganando este partido da un paso importante para seguir esa estela de los cuatro primeros, intentar llegar a esa posición, ¿no?, que da acceso a los playoffs. Pero lo ha hecho en esta ocasión el Granada con ese 2-0, como digo, que le permite pues seguir soñando, ¿no? Queda todavía toda la segunda vuelta, ha conseguido 3 puntos de oro en este partido. Encuentro muy bueno sobre todo esa faceta ofensiva del Granada, demostrando que la precisión de pases y la precisión de disparo no es para menos, la que hemos comentado en la previa, creo que era 80% de pases y 67% en precisión de tiros. Bueno, lo ha demostrado, ha tenido ocasiones, ha tenido la posesión. La primera parte creo que ha estado más igualada, pero en la segunda Elements ha intentado cambiar, ha intentado remontar y se le ha escapado el partido poco a poco. Es decir, según iban pasando los minutos, creo que Elements ha ido viendo que no era su partido, se le ha echado el tiempo encima, se le ha echado un poquito esa pesadez, ¿no?, de decir, vamos perdiendo, no nos está saliendo nada, no estamos llegando, y ellos sí nos están llegando, y al final los 3 puntos pues se los va a quedar el Granada con esos 2 goles. Gran partido de José Bailón, gran partido de todo el equipo, también de los centrales de Elements, tanto de Constant como de David. Yo creo que han hecho un partido muy correcto, han perdido 2-0, han recibido 2 goles, el portero también ha estado muy bien, Lucas, pero al final esto es fútbol, esto es FIFA, y se lo ha acabado llevando el Granada. Perdón, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat, hemos vivido un gran partido, no solo la primera parte, como comentaba también antes José, hemos visto la segunda parte muy buena, y estaba un partido el Granada, Elements que en la primera parte creo que igualó más la contienda, pero la segunda se le fue totalmente el partido, y el Granada que sigue sumando, suma 3 puntos, y ojo porque la segunda vuelta queda todavía mucho por decir. Os recordamos que el lunes abre el mercado para todos los equipos, esa semana que viene, de lunes a domingo, tendréis el mercado abierto para todos, y bueno, que se muevan las piezas que se tengan que mover, y que volvamos el lunes siguiente con la segunda liga CPVL, que volvamos con la segunda vuelta de esta segunda liga CPVL, y que disfrutemos de partidazos como este que acabamos de ver. 2 goles para el Granada que sirven para sumar 3 puntos. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido aquí en Twitch, también en Twitter. Ha sido un placer teneros, de verdad, veros comentar, veros seguirnos. Encantado de que estéis por aquí, y nada, nos vemos muy pronto porque tendremos más contenido, tendremos más partidos, y os esperamos a todos aquí, aunque no juegue vuestro equipo, venid aquí a animar al que sea, al que os interese, por qué queréis que gane uno, por qué queréis que gane otro, pasaros por aquí, me lo contáis, y como digo, nos vemos dentro de algo más de una semana en la segunda liga CPVL después del mercado. Muchas gracias y hasta la próxima.